El aporte de estos organismos a la naturaleza está dado es por la cantidad de nutrientes que ellos aportan al suelo, debido a que ellas cortan la hoja, la llevan al hormiguero y es donde procesan un hongo del cual se alimenta. Entonces todos los desechos que ellas sacan de todo este proceso, ellos los van acumulando, lo cual funciona también como un abono orgánico para el suelo. La región neotropical es la que presenta mayor biodiversidad y riqueza en especies de todo el planeta. Las hormigas no son la excepción. Puede decirse que son los individuos más abundantes y diversos de la región. Las hormigas arrieras o cortadoras pertenecen al género Ata, de poco más de 190 especies. Son cultivadoras por excelencia y cortan las hojas de árboles y plantas para llevarlas a sus granjas subterráneas, donde cultivan un hongo del cual se alimentan todos los miembros de la colonia, incluidas las recién nacidas. La complejidad organizativa de las hormigas, que tan sorprendente le resulta al hombre, aventaja en gran medida muchos esquemas sociales, incluido el de las sociedades humanas. Son el ejemplo por excelencia del trabajo y la organización. Bueno, las hormigas arrieras o cortadoras lo que aportan a la naturaleza es básicamente equilibrio. Es un equilibrio entre la misma cadena alimenticia. Aportan también mejoramiento en los suelos para el hombre, principalmente de sus estructuras físicas. ¿Qué pasaría si desaparecieran? Indudablemente que va a haber una interrupción, ¿cierto? Habría totalmente un desequilibrio ecológico.
Una obrera puede levantar y transportar hasta 20 veces su propio peso. En términos humanos, para un peso promedio de 80 kilos, equivaldría a levantar y transportar tonelada y media. Y por qué no, de vez en cuando, a uno que otro holgazán.